Buenas noches, amigos. En este Día de Todos los Santos es una fiesta muy importante para los cristianos, así que felicidades a todos nuestros oyentes cristianos. Y sé que es un día de recogimiento y de honrar a nuestros difuntos, pero hemos tenido que hacer este programa pues para tratar la grave situación en la que nos encontramos en España, con ese anuncio ya confirmado por Pedro Sánchez ante el Comité Federal de que se va a tramitar ya en el Parlamento la ley de amnistía a los golpistas catalanes que propiciará la investidura de este gobierno con todos los que son enemigos de España. Es un momento en el que quizás las banderas de España deberían ondear a media asta y con un crespón negro. Y nosotros, pues para honrar a ese casi difunto que es la nación española, pues hacemos este programa y, como siempre, primero agradeceros a los que estáis ahí, a los que nos acompañáis en esta emisión en directo y también a los que la veréis luego en diferido. Hoy estamos emitiendo a través de YouTube, a través de Twitch, a través también de Telegram, que es una novedad. Estamos probando a ver cómo va la emisión por Telegram. Así que, nada, daros las gracias a los que estáis ahí. Y como siempre, pues traemos a tres de nuestros más perspicaces colaboradores, pues para que nos ayuden a poner luz en estos tiempos de penumbras y de tinieblas y nos ayuden primero a diagnosticar qué es lo que está pasando, para que de esa manera podamos saber cómo podemos defendernos de estos ataques que desde el poder político se están realizando contra la nación española. Sin más, pues los introduzco, ya los conocéis, pero bueno, aún así hay que hacer la introducción por si hay alguien nuevo. Ahí tenéis a Javier Torrox, que bueno, creo que es de las personas que con más rigor ha analizado todo el proceso de este federalismo cacique, como se titula su último libro, y de ese golpe a la nación, como se titula el anterior libro que publicó. Y veo además que está teniendo cada vez más repercusión, que te llevan, te invitan a medios, estás colaborando en programas, y me alegro mucho porque creo que realmente lo mereces, porque pocas personas han analizado toda esta situación con tanto detalle y tanta profundidad. Muchas gracias por seguir aceptando nuestras invitaciones, Javier, y por venir aquí a ayudarnos a comprender qué está pasando. Muchas gracias, Cristóbal, siempre por vuestra invitación. Es un placer estar siempre aquí con vosotros y con la audiencia de Debates Abiertos y también muy agradecido a los lectores y al resto de medios que se interesan por la obra y demás. Encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros. Perfecto, pues ahora enseguida empezamos e introduzco a Iván Ábalos, que está desde La Rioja. También él es habitual del canal, bueno, es uno de los creadores de este canal, ¿no? Somos colaboradores desde hace tiempo. Y nada, también deseando escucharte, Iván, a ver qué luz podemos poner sobre todos estos acontecimientos, ¿no?, que estamos viviendo en estos días. Bienvenido, Iván. Esperemos que sea una luz más iluminada que la mía. Ya lo siento Sí. bueno, por el escenario que tengo detrás, no puede ser mejor en estos momentos. Bueno, vamos a dar luz, ¿sí? Y vamos a analizar el momento político en el que vivimos, de una gravedad que, bueno, bastante importante con respecto al Estado y a la nación, ¿vale? Y bueno, ya que has comentado sobre Javier, yo creo que es pertinente, aunque venga de mí, que igual no me corresponde, pero creo que en la manifestación del otro día, yo no me acuerdo quién, Javier, habló del golpe a la nación, que es Sí. el título de tu libro. Y oye, no es Santiago por... Abascal, Santiago Abascal dijo esa expresión. Santiago Abascal, no es porque tenga aprecio a Santiago Abascal, pero es importante que el lenguaje que sale de pensadores alternativos, entre ellos Javier, yo también me incluyo, al fin y al cabo yo de alguna forma, ¿no? Pero Javier, ¿no?, que es el que ha hecho ese libro, es importante que tenga repercusión en la política
sino que vaya calando en la gente y en la acción política que en un futuro también pueda realizar en la sociedad española. ¿De acuerdo? Esta es la pronunciación de Santiago Abascal, pero espero que sea algo que la noción de golpe a la nación que se extienda por toda España y que sepan lo que es. Así es. Y la gravedad. Exacto. Y la gravedad, por supuesto. La gravedad que implica. Y siempre os lo digo que, aunque nuestros programas tampoco los ve tantísima gente, no tenemos tanta cantidad como otros programas, lo que sí tenemos es mucha calidad y mucha calidad en quienes nos escucha. Nos escucha gente que tiene responsabilidades políticas, jurídicas, militares y de otro tipo, y os aseguro que toman buena nota de algunas de las reflexiones que, sobre todo vosotros, hacéis en nuestros programas. Así que yo creo que es nuestra labor ir dotando de herramientas y de buenos diagnósticos y de buenas propuestas de qué es lo que se puede hacer y ver si eso va calando en la sociedad y en algún momento pues podemos coger la fuerza para responder a todos estos ataques. Me queda presentar a Héctor. Bueno, ahí está desde Abu Dhabi. Hoy hemos adelantado el programa un poco porque ya con el cambio de hora son 3 horas de diferencia y si no, pues se nos iba a empezar a bostezar a mitad del programa. Así que, Héctor, gracias por estar ahí, a pesar de que allí es mucho más tarde que aquí en España. Y nada, bienvenido y gracias por participar. Está silenciado. Ahí. Perfecto, ahora. Gracias, Cristóbal, y a los compañeros por seguir contando conmigo en este 1 de noviembre. Dichoso mes que empiezan los santos y termina en San Andrés. Y tengo que daros las gracias a vosotros y pedir disculpas a la audiencia porque se ha adelantado una hora el programa precisamente para facilitar mi participación, ¿no? Lo cual os agradezco. Vale. Los hechos políticos que estamos viendo en España pues son un paso más del desarrollo del régimen del 78. Y bueno, vamos a comentarlos y a sacar las conclusiones respecto al concepto de democracia y de libertad colectiva, que es la línea editorial de nuestro programa, ¿no? Pues muy bien, Héctor, efectivamente eso vamos a hacer, vamos a ir tratando cada una de estas noticias, sobre todo de los últimos días, de las más recientes, y pues me gustaría que al hilo de esas noticias pues vayáis comentando aquello que os sugiera, ¿no? Entonces, tenemos a José hoy desde Oxford realizando y le voy a pedir que nos ponga para empezar, ese vídeo donde Pedro Sánchez anuncia ante el Comité Federal del PSOE, pues que la amnistía se va a aprobar. Entonces, José, cuando puedas, ponnos el vídeo y después os doy la palabra para que comentéis. Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década. Bueno, pues ya lo habéis visto, en el nombre de España y por el interés de España, que nadie piensa que puede ser por su interés particular, pues defiendo hoy la amnistía cuando hemos estado pues oyendo, incluso 2 días antes de las votaciones del 23 de julio, al propio Pedro Sánchez diciendo que la amnistía era inviable, era innegociable y que era algo que estaba fuera de la Constitución y fuera de la ley, y declaraciones de otros muchos. Pero bueno, ellos tienen esta capacidad de ir moviendo la ventana de Overton y que no importe que lo que dije ayer, pues hoy sea lo contrario. Esto parece que su público, su clientela lo acepta bien. Pues no sé, Javier, si quieres empezar tú y contarnos qué te parecen estas declaraciones. Por cierto, que se ha cortado el vídeo, pero luego todos se miran, todos los del Comité Federal se miran y empiezan a aplaudir y se ponen en pie pues en una imagen realmente norcoreana, ¿no? De unanimidad con el líder, ¿no? Lo que diga el líder está bien. Javier, te escuchamos, que seguro que puedes
sacarle mucha punta a estas declaraciones de Pedro Sánchez. Sí, pues muchas gracias, Cristóbal. Pues precisamente con esto último que acababas de apuntar, de que se miran unos a otros y comienzan a aplaudir y se ponen en pie, pues yo creo que sería interesante hacer un paralelismo, establecer un paralelismo entre esta reacción, que es, vamos, no es necesario un paralelismo, es que es la misma reacción, es exactamente la misma escenificación que sucedió muy recientemente, también protagonizado por el PSOE. Todos en pie y sin fisuras. Repito, sin fisuras. Porque esto sucedió también el pasado noviembre, hace ahora un año, cuando el Congreso de los Diputados tomó en consideración la proposición de ley de derogación, de reforma del Código Penal, que implicaba la derogación del delito de sedición. Y cuando se votó la toma en consideración, la primera diputada socialista que votó se puso en pie, le acompañaron todo el grupo parlamentario socialista puesto en pie y ella explícitamente dijo que el PSOE, en pie y sin fisuras, apoyaba la toma en consideración de la derogación del delito de sedición. Pues ahora el pie, de nuevo el PSOE, en pie y sin fisuras, apoya lo que habrá de ser próximamente un proyecto de ley o una proposición de ley de amnistía del golpe a la nación que tuvo lugar en la rebelión de la Generalidad de Cataluña del pasado 2017. ¿Qué es lo que ha sucedido desde mi punto de vista? Voy a tratar de ser muy breve para no robar tiempo y que el resto de compañeros puedan entrar rápidamente. En el mundo industrial o de las grandes transacciones comerciales, esto seguro que está Héctor, que trabaja en la industria del petróleo, está muy al tanto de ello, pues existen una serie de los contratos, existen una serie de hitos que al cumplirse cada uno de estos hitos, pues la parte compradora realiza lo que se llama un down payment, un pago. Pues bien, aquí lo que se están produciendo son hitos, que son pagos a la compra del voto de los diputados electores que Carles Puigdemont tiene bajo su control. Se han producido en esta semana, muy convenientemente en los días previos, como observabas antes, Cristóbal, antes de que comenzara el programa, justo en los días previos, antes de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias, pues en primer lugar se ha producido la verbalización de que va a haber una amnistía o que el PSOE va a defender una amnistía próximamente. Al hacer esta verbalización, Pedro Sánchez se ha atado a sí mismo a esta idea, a este proyecto. Ya no puede retroceder. ¿Por qué ha hecho esto? Esto lo ha hecho porque Carles Puigdemont le estaba exigiendo garantías, porque no se fiaba de él, porque es un embustero, es un hombre sin palabra, sin honor, que hace lo que le conviene en cada momento y que está, no, carece de escrúpulos y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantener su posición política. Le ha exigido Carles Puigdemont una garantía y esta ha sido la garantía. Bueno, han sido tres las garantías que le ha dado en cada uno de los tres pagos. Este ha sido el primero, la primera garantía. Pedro Sánchez verbaliza su disposición a apoyar una amnistía a los rebeldes y al verbalizar esta disposición, pues ya ha quedado vinculado a ella, ya no se puede retractar. El segundo pago, el segundo hito, ha sido la foto del PSOE con Carles Puigdemont en Bruselas. Ahora la comentaremos la foto después. Claro, el secretario de organización del PSOE se hace una foto con el rebelde. Y el PSOE emite un comunicado en el que llama president a Carles Puigdemont. A un señor, es un forajido, un prófugo de la justicia, que se encuentra huido de la justicia española y al que ha ido a rendir pleitesía, a rendir cuentas, nada menos que el secretario de organización del Partido Socialista. Esto, y ya acabo, Cristóbal, han sido los tres pagos, los tres hitos de pago
del contrato por el que Pedro Sánchez compra los votos de los diputados electores que están bajo el control del rebelde forajido golpista Carles Puigdemont. Muchas gracias, Javier. Bien explicados esos hitos. Luego vamos a entrar en el tema de esa reunión de Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE. Vamos a escuchar primero a Iván y a Héctor lo que tienen que comentar sobre ese anuncio hecho el sábado pasado por Pedro Sánchez ante el Comité Federal del PSOE. Adelante, Iván, ¿qué quieres añadir a lo que ya ha dicho Javier sobre ese anuncio, esa confirmación de que efectivamente se va a tramitar la ley de amnistía? Sí, yo así de entrada voy a ser un poco teórico, más que nada porque creo que no voy a contradecir nada lo que ha dicho Javier, me parece una intervención con la que estoy de acuerdo totalmente. Entonces, me voy a referir un poco a lo que siempre recurren los políticos para escudarse en todos sus actos, y es ese interés general. Un interés general que, aunque sonase muy bonito, muy poético, muy idealista, muy bello en la prosa del célebre escritor Jacques Rousseau, pero es un concepto en el cual se han amparado los mayores asesinos, los mayores tiranos de la historia reciente. Bajo el interés general, por ejemplo, se refugió el régimen nazi, se refugió los fascistas, se refugió Napoleón, se refugió la época del terror incluso de Robespierre. El interés general es lo que exculpa a todos los políticos de los actos. Los mismos políticos catalanes, separatistas, se escudaban en que ellos son una consecuencia del interés general que había brotado en Cataluña, que todos los actos eran eso. Entonces, ellos no eran culpables. Ellos simplemente actuaban y obedecían a ese interés general, ¿no? Y Pedro Sánchez ahora mismo se está escudando también en ese interés general, que creo que lo nombra así en el vídeo, ¿no? Habla del interés general. Él y esto que va a hacer la amnistía es el interés general de la nación española y de los españoles. Él lo hace por nosotros, pero incluso él es el representante de ese interés general. Esta idea oscura, por muy bonita que sea, es una idea oscura totalmente, y que no es posible determinar, es metafísica, es algo que flota en el aire y que simplemente está en la teoría y en la ideología de los regímenes contemporáneos, ¿no? Decía Richard Leijon, el gran teórico de la partidocracia, que la defendió, la partidocracia, que todos los crímenes y corrupciones de los partidos estatales son pues crímenes y corrupciones del pueblo que nos vota. Esto va en ese sentido, precisamente. Además, Gerard Leijon, que habla del interés general de Jacques Rousseau, y que Jacques Rousseau, que la partidocracia era una culminación, una especie de culminación de su teoría, y que el mismo Jacques Rousseau no podía imaginarse tampoco que podía los partidos digamos vehicular ese interés general, pero que era congruente, ¿no?, con la teoría de Rousseau. Entonces, claro, esa frase de Gerard Leijon no es una realidad. Esa frase de Gerard Leijon está diciendo que Hitler es una consecuencia del pueblo alemán nazi, y que los políticos alemanes no tuvieron ningún tipo de culpa. Esa irresponsabilidad de los políticos es el mayor daño que puede haber para una nación. Y eso es el mayor problema que tenemos en España, es la irresponsabilidad de los políticos, que va a culminar de una forma, además, que lo hace visible esa irresponsabilidad, porque al fin y al cabo todos estos delincuentes políticos y corruptos son indultados y en este caso son amnistiados.
porque su acción es propia del interés general, ¿eh? Y los políticos no tienen la culpa. Y si había una ley que decía A, si los políticos hicieron B, es porque esa ley ya no está actualizada y hay que cambiarla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo me voy a quedar aquí, pero simplemente para terminar, la fuerza del interés general, que fuerza una amnistía, porque la amnistía niega, digamos, el orden político, legal, de alguna forma, que estaba establecido, es un preludio, y con esto me estoy repitiendo, porque ya lo dije en un programa anterior, es un preludio de un proceso constituyente en el que estamos. ¿De acuerdo? Y el grupo de políticos amnistiado es, indefectiblemente, parte del grupo constituyente que va a confeccionar y que va a realizar ese proceso constituyente. Porque va a ser bajo los fundamentos de ese grupo, amparándose en el interés general que ese grupo, en el que ese grupo se escuda para salir airoso y, por tanto, como consecuencia, los actos políticos en consecuencia de salvar a ese grupo van en la línea que ese grupo defiende, que es que un sujeto político independiente catalán, una España no unitaria, y así. Entonces, bueno, ya me estoy adelantando quizá mucho, pero lo voy a dejar aquí. Entonces, vale. La naturaleza de estos actos va en ese sentido. Es de esa, estos actos tienen esa naturaleza, marcada por el grupo de políticos delincuentes y corruptos separatistas catalanes que han encontrado la complicidad en el gobierno y en el bloque más fuerte político que gobierna España ahora mismo. Y gracias, Iván. Luego habrá ocasión para que profundices más en esta interesante cuestión que ya has tratado en otros programas, pero que hay que seguir insistiendo porque son temas sobre los que no está de más seguir reflexionando, porque siempre sacamos nuevas conclusiones. Vamos a escuchar a Héctor a ver qué opina él de este anuncio de Sánchez y después ya entramos en otros de los sucesos, en otros de los hitos, como decía Javier, que han sucedido en estos días. Adelante, Héctor, te escuchamos. Sí, bueno, lo que voy a hacer va a ser comentar un poco, ahondar un poco más en el análisis que ya han realizado los compañeros, ¿no? Es lo que tiene a hablar siempre el último. Javier Torrox ha hablado de votos comprados. Sí, claro. Esto no es más que una consecuencia del desarrollo del régimen del 78. Recordemos que en el régimen del 78 los españoles no tenemos el derecho de elegir a nuestro presidente del gobierno, sino que lo único que los ciudadanos pueden hacer votando es repartir cuotas de poder entre los jefes de los distintos partidos políticos, que serán los que luego harán los acuerdos a puerta cerrada que estimen necesario y sin dar cuentas a nadie para elegir el presidente del gobierno. Podrían plantearse varios acuerdos para elegir presidente del gobierno, pero parece ser que el que va en cabeza y parece que va a salir adelante es el acuerdo de Sánchez con el partido de Puigdemont, que ni me acuerdo cómo se llama ahora, ya lo volverán a cambiar de nombre o lo que sea, además de el tema de Sumar, los nacionalistas vascos, proetarras y toda esta gente, ¿no? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué tiene Sánchez que comprar esto? ¿Puede Sánchez comprar estos votos? Sánchez puede comprar estos votos porque el régimen del 78 no establece los instrumentos para garantizar ni el cumplimiento de la Constitución ni en sí misma, ni la propia unidad de la nación española. Es decir, los padres constituyentes del 78 no establecieron ningún tipo de control al poder político de la oligarquía. Y, por tanto, la oligarquía pues campa a sus anchas cambiando la legalidad a su conveniencia. No hay un tribunal
que pueda dar dictámenes constitucionales dignos de tal nombre, de si una cosa es constitucional o no la es. Simplemente los jueces que tienen que dictaminar eso están nombrados por la propia oligarquía y si quieren garantizarse su carrera y su permanencia en el cargo, pues tienen que hacer lo que les ordena aquel cuyo cargo depende. Por lo tanto, no hay ninguna garantía, ¿no? Es muy importante el vídeo que hemos visto. Dice Pedro Sánchez, mucho ojo a lo que está diciendo, si es, don Antonio nos enseñó a leer y don Antonio nos enseñó a luchar, a escuchar. Dice, es el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña. Ojo al contenido de la frase. Él va a salir elegido presidente del gobierno porque esa es la voluntad mayoritaria, dice él, del pueblo de Cataluña. Es decir, a la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña se le puede permitir cualquier cosa, como que él sea presidente, o como lograr una independencia, o como separar la caja de la seguridad social, por ejemplo. En esa frase de Sánchez es donde realmente está la traición a la ciudad, la traición a la nación española. Ha hablado Iván del concepto de interés general. Sí, siempre que un político habla del interés general, es porque te está engañando, es porque te está intentando justificar lo injustificable. No voy a repetirla como ha explicado Iván el concepto, porque lo ha explicado bien, es una cosa que no existe. Lo que sí existe es la voluntad o el interés mayoritario del pueblo español. No existe la voluntad general o el interés general. Y es precisamente lo que los políticos no cumplen. Cuando un político habla del interés general, es porque está yendo en contra del interés mayoritario de la nación, que es el que sí que existe. ¿Cuál es la razón de fondo por la que los políticos pueden hacer esto cada vez que hay unas elecciones o cada vez que necesitan algún tipo de acuerdo, ¿no? Bueno, recordemos, este tipo de cosas no es la primera vez que pasa. Se cargaron la igualdad entre hombres y mujeres. En España legalmente se discrimina por razón de género y los señores que tenían que tumbar aquello dijeron que era constitucional. Es decir, esto no es la primera vez que pasa, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues es todavía más escandaloso que la otra vez, pero esto no es más que lo mismo. No hay ninguna novedad en el desarrollo del régimen de 78. ¿Por qué los políticos pueden hacer esto? Los políticos pueden hacer esto porque hubo mucha gente que fue a votar en las últimas elecciones. Y al haber mucha gente que fue a votar en las últimas elecciones, la mayoría del pueblo español, además de no elegir presidente del gobierno, lo que está haciendo es legitimar el actual sistema electoral y constitucional, entre comillas, que rige el Estado español. Para deslegitimar a la casta política que hace y deshace a su libre antojo y albedrío, no hay más remedio que no ir a votar, que no legitimarlos a ellos mismos. Y no nos entra en la cabeza. Pero mientras sigamos yendo a votar, ya votemos a Vox, ya votemos al Partido Popular, ya votemos a Falange Española, ya votemos a Sumar, lo que sea, la principal y casi única cosa que estamos haciendo es legitimar estas acciones que los políticos toman de espaldas al pueblo. Como decía, no es la primera vez
Aznar, cuando gane en el 96 por los pelos a Felipe González, tiene que entregar la educación y la sanidad a Jordi Pujol, y no se le ocurrió otra cosa que decir que él hablaba catalán en la intimidad. Y cada vez que ha hecho falta, se ha hecho una cosa de estas. Es decir, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que se empezó entregando la gestión de la sanidad. Se siguió dando cuerpos armados a las comunidades autónomas, etcétera, y al final ya hemos llegado a derogar el delito de sedición, por ejemplo, ¿no? Que realmente tampoco pasa nada, porque llegado el momento, que hay otro acuerdo por otro lado, se les puede acusar o bien de traición o bien de rebelión, porque esta causa se podría haber instruido por rebelión, y seguiríamos lo mismo. Entonces, bueno, tampoco lancemos las campanas al vuelo, porque esto no es, tampoco armemos un escándalo tremendo, porque esto no es más de lo mismo, pero siempre se puede, el político siempre va a conservar palancas para hacer lo que quiera, si es lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora, en un momento determinado. No pensemos que esto no tiene solución o no tiene vuelta atrás. Claro que la tiene. Lo que pasa es que los intereses del político ahora mismo no están alineados con el interés mayoritario del pueblo español. Y ese es el problema. Pero vamos, termino ya. Que esto es lo de siempre, del poder en España se han apoderado en el régimen del 78 una comidilla de 6 o 7 personas, jefe de los partidos políticos, y ahí pues hacen, deshacen, uno quiere meter a uno en la cárcel un día, el otro lo quiere sacar, y según las cuotas de poder que reparte el pueblo y los acuerdos que realizan entre ellos, pues uno va a la cárcel o le dejan fugarse o le amnistían o lo que sea. Pero esto es más de lo mismo, y el pueblo a pagar impuestos, a callar y a votar cada 4 años, pues no sé muy bien para qué. Muchas gracias, Héctor. Pues fijaros que solo con ese primer vídeo, ¿no? La de cosas que ya habéis dicho, ¿no? Y la capacidad que habéis tenido para unirlo con temas de auténtica profundidad, ¿no? De la naturaleza de este régimen y de cómo el poder se autoindulta y nunca es culpable de nada, ¿no? Lo que ocurre pues al final es la voluntad, el interés general, en fin, por eso pueden ir ellos cambiando. Os voy a poner esa imagen de ese hito que citaba Javier Torrós en su intervención. Si puedes, José, ahí está. Bueno, pues esa es la reunión de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, con el prófugo Puigdemont, president, según palabras ya de oficiales del PSOE, ya no es un prófugo, que además es un hombre que tiene la mala leche, ¿no? Y la sorna de reunirse en un despacho donde ha puesto la famosa foto con la urna de aquella consulta ilegal. Esta foto la pusieron en una exposición, creo, en el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo le obligó a retirarla. Bueno, pues él se la ha puesto ahí en un despacho que supongo tienen ellos, y ha tenido la guasa y la forma de humillación de reunir allí al papanatas del PSOE, aunque ya se ha ocupado el PSOE y sus medios afines, que son prácticamente todos, empezando por Radio Televisión Española, de cortar la imagen, ponerla baja para que no se viera, ¿no? La humillación, ¿no? de Puigdemont, que hay que reconocerle un sentido del humor maléfico y malvado, pero desde luego lo tiene, ¿no? Ponerle ahí al otro bajo esa foto y además la está señalando. Bueno, seguramente que con este hito de cómo Puigdemont ha pasado ya a ser presidente honorable y esa reunión de máximo nivel, antes eran medio secretas, pues ahora ya es pública. El anuncio de Sánchez fue el sábado ante el Comité Federal, esto se hizo público el lunes, antes del acto de ayer de la jura de la Constitución por la princesa Leonor. Y bueno, pues seguramente a raíz de este hito tenéis también
muchas cuestiones que comentar, ¿no? De cómo, a mí me gustaría también que hablarais de cómo se va moviendo esta ventana de Overton, ¿no? Ya la habéis citado algunos, ¿no? Como primero fue esos indultos generales, donde, por cierto, creo que en el informe de los indultos se decía, bueno, que había que dar indultos porque la amnistía no se podía hacer legalmente. Pero ahora ya sí, ahora ya hemos llegado a un punto en el que la amnistía, lo decía Illa el otro día, amnistía constitucional, o sea, ya el adjetivo de la amnistía era constitucional, es una amnistía constitucional, por si había dudas. En fin, Javier, que ha sido el primero en intervenir, pues coméntanos a raíz de esta foto pues todo lo que quieras, si quieres ahondar en algo de lo que han dicho los compañeros, pues adelante. Usamos estas imágenes como excusa para que digáis en realidad lo que os parezca más oportuno. Adelante, Javier. Muchas gracias, Cristóbal. Pues mira, sí, precisamente te vuelvo a hacer como antes y vuelvo a tomarte el hilo con lo último que comentabas, con esto que ha dicho Salvador Illa, el primer secretario del PSC y Fausto, ministro de Sanidad, exministro de Sanidad, esto de la amnistía constitucional. En el régimen del 78 es muy habitual que la verbalización de un concepto cree mágicamente ese concepto, lo transforme en una realidad. El señor Illa afirma que la amnistía tiene carácter constitucional, haciendo que constitucional sea el adjetivo que modifique al sustantivo amnistía, la amnistía constitucional, y ya, mediante este sortilegio, ya ha hecho que la amnistía quede dentro del marco de la Constitución del 78, simplemente verbalizándolo, de la misma manera que, como decía antes Héctor, llamaba a Héctor la atención acerca de lo que había dicho, exactamente qué era lo que había dicho Pedro Sánchez en su intervención ante la Ejecutiva Federal del PSOE, que había dicho que la realización de una amnistía a los rebeldes de la Generalidad era el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña. Evidentemente, esto es algo que Pedro Sánchez no sabe y que no lo sabe nadie, cuál es el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña. Pero simplemente lo materializa verbalmente y de esa forma, por arte de Birli Birloque, como en un conjuro mágico, lo convierte en una realidad que los medios de comunicación entrecomillan y lo repiten como una realidad. No dicen Pedro Sánchez afirma que, sino que los medios de comunicación hacen constantemente de correa de distribución y con el entrecomillado dan por hecho que el contenido de ese entrecomillado es una realidad. No cuestionan las palabras de nadie, simplemente aceptan que si alguien que está en el poder, que ostenta poder, que está investido de poder, realiza una afirmación acerca de cualquier cuestión, la sola afirmación de esa cuestión la convierte en una realidad. Por ejemplo, si sale Pedro Sánchez diciendo que está lloviendo, pues aunque haga sol, los medios de comunicación entrecomillarán que está lloviendo, porque lo ha dicho el poder. Esto me llama mucho la atención. Algo que también me gustaría incidir es, ahondando en esta cita sobre que apuntaba Héctor también, la de deseo mayoritario del pueblo catalán, el significado, me interesa mucho el significado de esta cita, porque como ha dicho Héctor, esto es de una trascendencia enorme lo que contiene. En primer lugar, la mención al pueblo de Cataluña como una entidad distinta, diferenciada del pueblo español, como si el pueblo de Cataluña fuera una cosa que no forma parte del pueblo español, cuando todos sabemos que Cataluña sin España no existe ni es nada. El ser catalán es una forma como cualquier otra de ser español, como lo es el ser murciano o el ser extremeño o el ser de La Rioja o de Cuenca. Ser español es ser español con independencia del lugar de España en el que hayan nacido o en el que estés avecindado. Pero voy más allá. Cuando habla del deseo mayoritario del pueblo de Cataluña, ¿qué es lo que está diciendo el señor Sánchez aquí? Lo que está diciendo es que él, que es el poder ejecutivo y va a ser todavía en funciones, pero que
pretende ser próximamente el Poder Ejecutivo, él va a impulsar mediante un proyecto de ley o va a excitar a las Cortes para que redacten una proposición de ley de amnistía a los rebeldes por el golpe a la nación del año 2017. Cuando dice que es el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña y que a causa de ese deseo del mayoritario va a realizar esta ley, lo que está diciendo es que una mayoría del pueblo de Cataluña es la que impone al conjunto de España, por su voluntad, esta amnistía. Que dado que esa mayoría del pueblo catalán quiere esa amnistía, el conjunto del pueblo español está obligado a aceptar esa amnistía. No sé si consigo trasladar lo que quiero decir. Perfectamente. Pero me alegro porque es que esto es exactamente la materialización de lo que dijo Miquel Iceta en la tribuna de oradores del Parlamento de la Generalidad de Cataluña el 6 de septiembre del año 2017. ¿Puedes repetir lo que has dicho? Sí, sí. Lo que quiero decir es que esta afirmación de que la realización de la ley de amnistía responde al deseo mayoritario del pueblo de Cataluña es la materialización de algo que ya dijo Miquel Iceta en la tribuna de oradores el 6 de septiembre del año 2017, el día que comenzó el golpe a la nación. Cuando el Parlamento Regional Catalán aprobó la ley de referéndum en la que se afirmaba que Cataluña era un sujeto político soberano. Aquel día, a lo largo del día, en los distintos debates que se sucedieron, las distintas intervenciones que se sucedieron, las distintas veces que intervino Miquel Iceta, en una de ellas, desde la tribuna de oradores, afirmó que el deseo suyo personal y del PSC, y no olvidemos que el PSC es quien controla a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez debe su cargo dentro del organigrama del Partido Socialista a los votos del PSC, dijo Miquel Iceta, vuelvo a ello, que el deseo propio suyo y del PSC era devolver al Estatuto de Autonomía de Cataluña aquellos elementos que habían sido erosionados por la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2010, y que se llegara a realizar con posterioridad reformas en la Constitución de 1978 para que la Constitución se adaptara a ese contenido del Estatuto de Cataluña que había sido, a su decir, con sus palabras, erosionado por la sentencia del Constitucional. Esto, de forma profunda, íntima, lo que quiere decir es que sea Cataluña el poder constituyente de España. Que sea Cataluña quien tenga la capacidad de imponer a todo el conjunto de la nación española el marco jurídico, el marco político en el que se desenvuelva la vida de la nación política española. Esto, en síntesis, es establecer que el poder constituyente español es un privilegio exclusivo de los ciudadanos catalanes. Pues gracias, Javier. Vamos a seguir escuchándoos porque desde luego no paro de aprender, ¿no?, y de ver qué forma tenéis de analizar con exactitud las palabras y los hechos, ¿no? Iván, creo que tú tenías por ahí un vídeo que querías mostrar porque venía a cuento precisamente de esto que se estaba tratando ahora. A ver, si quieres mi intervención que conste. A ver, hice un vídeo un poco cómico, una escena de Big Bang Theory hace unas semanas, y es que es tal cual lo que está pasando. De hecho, el otro día llamaron Mr. President o señor presidente no sé cómo se dice en catalán, a Puigdemont, en el vídeo mismo lo digo, pero hace dos semanas. Y con esto también quiero remarcar que en este vídeo podemos decir algo nuevo, pero en esencia es que ya lo hemos dicho en anteriores programas. Si es que no está pasando nada que no hayamos ya apuntado y señalado en anteriores programas. Podéis iros al programa después de las elecciones. Es que
si bajo el análisis que estamos teniendo, estamos viendo cómo se está cumpliendo prácticamente a rajatabla lo que hemos dicho desde el principio, desde que ganó las elecciones, bueno, desde que ganó las elecciones, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, yo este vídeo lo hice hace 2 semanas y vais a ver cómo hace 2 semanas que han pasado cosas, sí, pero si es que se veía lo que... Si queréis ponerlo, vaya, dura 2 minutos o 3 y mi intervención constaría en esto. Luego intervendré otra vez para... Vale, pues adelante, José, si puedes poner... How important Hawking is to me. When I... Ha salido... No, I dressed up as him for Halloween. Do you understand how important Hawking is to me? When I was 6 years old, I dressed up as him for Halloween. You're kidding. No, sir. No, I took my dad's desk chair, attached a speak and spell to it, and made my sister push me up and down the block to trick or treat. Granted, most people thought I was R2-D2, but still, I got a lot of candy. You don't seem to be understanding the English word no. It may be a different language will help. Russian, нет. Chinese, bu. Japanese, ie. Klingon, kol. Yep. Binary coded ASCII, 011-011-0011. It's actually 0110111. No! I'm not asking for me. I'm asking for Hawking. Let me try gangsta. Hells no. Okay, look, how about this? You just give him my paper on the Higgs boson. If he sees the incredible breakthrough I've made, he'll reach out to me. What if he doesn't? Yeah, he will. He's really smart. Well, that's an interesting idea. Why don't you give me a minute to talk it over with my friend? How do I do that? Walk away. Walking away. You do realize you own his ass right now. I do. You can make him do anything you want. Yeah, I know. I'm just trying to figure out how much I want to punish him. Well, don't be too mean. Yeah, hey, fellas, I'm thinking about making some freshly brewed iced tea if anyone would like some. I wouldn't mind a glass. I wasn't talking to you. Bring him to his bony knees. Sheldon, come on back. Yes. What did you decide? I'll give your paper to Professor Hawking. Great, thank you. Oh, that's terrific. But in exchange, I'd like you to do a few things for me. What kinds of things? Are you familiar with the 12 labors of Hercules? Of course. You should be so lucky. Muy bueno, Iván. Pues coméntanos. Está clavado, ¿no? Bueno. Pero vamos, que esto es lo que venimos diciendo. Si es que está cantado. Pero ¿por qué? Pues esto lo ha explicado un poco la naturaleza de la partidocracia española. Cuando conoces la naturaleza del poder instalado en España, eres capaz de ver en el futuro lo que va a pasar. Os repito, es que llevamos programas y programas diciendo lo que va a pasar. Diciendo lo que va a pasar. Que es que no se puede permitir nadie una legislatura con Vox y el PP. Puigdemont puede ser extraditado. Necesita ser amnistiado. Puede alargar la extradición o la euroorden unos meses, hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la casación, sobre el alegato, ¿no?, que ha hecho Boye. Pero no puede seguir alargándolo hasta el final porque le han quitado la inmunidad. El Tribunal General de la Unión Europea le ha quitado la inmunidad. Simplemente falta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea culmine diciendo que Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria en Europa y, por tanto, la euroorden es cosa hecha, lo más probable. Entonces, imaginaos 4 años de PP más Vox. No puede. Además de que no tendrían mano tampoco en el gobierno.
Entonces, de esto se trata. Y la ambición loca de un Pedro Sánchez por ocupar el sillón de la Moncloa, con todo lo que esto conlleva, pues ahí tenemos todo, ¿no? Que no solamente el dinero. Esto se lo oí hace poco en un debate que tuvo Begoña Gerpe con Rubén Gisbert. Pedro Sánchez ni siquiera posiblemente tenga una sola ambición como es económica. Si simplemente yo creo que Sánchez tiene una ambición personal de poder como no lo hemos visto nunca. El otro día o ayer en la jura de la Constitución de la Leonor hizo otro acto dentro de saltándose el protocolo, pasando por delante de una silla que no le pertenecía, que a mí me parece que es un síntoma de, y incluso queriéndose sentar en ellas, es un síntoma de una ambición ya enfermiza por ocupar un puesto y por hacerse con un poder en España que hoy por hoy no tiene, que es la jefatura del Estado. Y hemos visto continuamente con el rey acciones protocolarias que ha sido una falta de respeto al protocolo y a lo que exige el protocolo, ¿no? Entonces, la ambición de Sánchez es esa. La ambición de los políticos catalanes es salvar el culo ante la justicia y, como muy bien ha dicho Javier Torros, dirigir España y beneficiar. Aquí esto sí que son más un interés económico, pero también político, porque quieren ser un sujeto constituyente propio, independiente de España. Esto creo que es un poco diferente a lo que ha dicho Javier, pero para dirigir a España. Ellos no creo que se quieran independizar de España, pero sí hasta el punto de considerarse sujeto político indiferente a España. Y eso es lo que quieren conseguir, que ya estaba implícito en el Estatuto catalán, que es por lo que el Tribunal Constitucional lo tiró. Porque dicen los que van en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, dicen que el Estatuto de Andalucía no lo tiraron y es prácticamente igual. No, el Estatuto de Cataluña tiene referencias a Cataluña como un sujeto político diferente del resto de España. Si mal no recuerdo, a ver si me podéis refrescar la memoria. Entonces, sí, Javier. Sí, si me permite, con el tema del contenido del Estatuto de Cataluña, ahí lo que dictaminó el Tribunal Constitucional fue la inconstitucionalidad, si no recuerdo mal, de un único artículo, y estableció la interpretación que había que dar a otro número de artículos, no recuerdo cuáles, pero solo quedó anulado un único artículo, si no recuerdo mal, del Estatuto de 2006 de Cataluña, que era el artículo que establecía un Consejo de Justicia catalán, que era un Consejo General del Poder Judicial de Cataluña. Sí. El establecimiento de un poder judicial exclusivamente catalán, que claro, eso lo iba a controlar la Generalidad de Cataluña. Claro, si controlan los jueces que te van a juzgar, pues tú vives muy tranquilo, como le suele pasar al PSOE, que vive muy tranquilo porque controla a los jueces que le van a juzgar, y si de vez en cuando la trapisón del atropello que han hecho es de tal calado que no tienen más remedio que condenarlo, pues no pasa nada, porque lo indultan, como van a hacer ahora con el señor Piñán. Y claro, me parece muy importante lo que estaba comentando antes, Iván, sobre la ambición de poder. Un segundo nada más, Iván, y me callo. Lo que estabas comentando de la ambición de poder, que Pedro Sánchez es capaz hasta de realizar violaciones de protocolo con el rey, pero claro, eso, más que ambición de poder, yo creo que es algo que tú has dicho muy bien, algo enfermizo, porque no es razonable que el presidente del gobierno pueda pretender ocupar el espacio del jefe del Estado, que es un rey, cuando él no es rey, ni puede serlo, ni va a serlo, evidentemente. Yo creo, lo he dicho anteriormente, que Pedro Sánchez, más que ambición de poder, lo que tiene es una vanidad loca.
una vanidad loca y un deseo de atención enfermizo que necesita ser el centro de atención constantemente, tener la luz y el foco exclusivamente sobre sí mismo, que le aplaudan solo a él, porque él el poder, ¿para qué lo quiere si no hace nada con él? Si de verdad tuviera ambición de poder, aplastaría sin contemplaciones a los separatistas. Alguien que tiene ambición de poder no toleraría ni un solo instante que un mequetrefe como Carles Puigdemont pudiera desafiar su poder. Lo aplastaría sin contemplaciones. Sobre todo en 2019, cuando tuvo la oportunidad perfecta para crear un estado de excepción, un estado de sitio incluso, cuando todos los separatistas estaban tirando adoquines y hasta dentro del entorno separatista rechinaba esa acción. Recordemos que ETA cayó por el asesinato a Miguel Ángel Blanco. O sea, ETA se desmoronó cuando se pasaron de rosca. Pedro Sánchez tenía la oportunidad de aprovechar esos actos ilegítimos dentro del propio, incluso, separatismo catalán para montar un estado de excepción, llámale de sitio o lo que sea, y tener una política bastante dura allí y, bueno, ir a por Tsunami Democratic, a por los CDR y a por todo ese entorno separatista que de alguna forma estaba ahí. Ahora, ¿dónde ha acabado? Porque si veis el comunicado de Esquerra Republicana sobre los pactos, que el PSOE no se ha pronunciado, comunicado de Esquerra detalla que... Ahora entramos en eso, Iván, si te parece. Sí, que simplemente iba a decir que simplemente iba a indultar, o sea, a amnistiar también a todo ese entorno, contra el cual pudo cargar e ir a por ellos en hace justo además 4 años, en 2019. Y no justo, ¿vale? Justo, Iván, si te parece, déjalo ahí porque vamos a entrar ahora en ese tema. Le voy a dar la palabra a Héctor, que no ha intervenido en este bloque, me ha dicho que tampoco tenía más que añadir allá todo lo que habéis comentado vosotros. Entonces, esto que dices lo vamos a unir con ese acto solemne de la jura de la Constitución por la heredera del trono, la princesa de Asturias, esa Leonor. Aquí yo veo que los tiempos, desde luego, los maneja bien Sánchez y el PSOE, porque ha aprovechado para hacer todos estos anuncios de la amnistía y entre medias se coloca este acto institucional que da una imagen de continuidad del régimen y después, seguramente la semana que viene, se produce la investidura. Además, justamente en el mismo día de la jura de la Constitución, ya casi de noche, pues salió esta noticia que antes nos sacaba José, sácala ahora si quieres, de todo eso que incluye el pacto con Esquerra, ¿no? Antes hemos hablado del pacto con Puigdemont, pues ahora aparece lo de Esquerra, donde se incluye también la amnistía a Tsunami y a los CDR, es decir, a delitos que están calificados unos de terrorismo y otros de corrupción, malversación, etcétera. Héctor, me gustaría que comentaras ese acto de la jura de la Constitución por la princesa Leonor y cómo se mete entre medias de todos estos otros sucesos y con qué objetivo crees tú que es así y ese otro hito, aparte de los que ya hemos comentado, que sería ese pacto también con Esquerra, incluyendo todos estos otros delitos en esa amnistía. Adelante, Héctor, te escuchamos. Sí, gracias, Cristóbal. Bueno, pues ayer, 18º cumpleaños de Su Alteza Real, la princesa Leonor, pues hizo lo mismo que su padre hizo en el 86, ¿no? Al alcanzar la mayoría de edad, jurar la Constitución. Es fundamentalmente un acto protocolario, ¿no? Pero es que además actualmente ya es una cosa únicamente protocolaria. ¿Por qué razón? Porque el régimen del 78 ya ha degenerado tanto. Estamos tan acostumbrados a escuchar una cosa y luego ver hacer la contraria, que un juramento de la Constitución de la heredera a la corona de España
ya no significa absolutamente nada, y lo que más nos ha llamado la atención es el traje blanco de la chica y que no llevaba una camisa como la que llevo yo debajo. Pero nada más. Es decir, protocolario y vacío de significado. Esa es otra evolución del régimen del 78 y de la propia monarquía. Hay un día que el rey Felipe decide salir allí en 2017 y hacer un discurso muy duro contra el tema del separatismo catalán, enmendándole la plana a Mariano Rajoy. Es decir, ante la inacción del gobierno, fue cuando salió el rey y ese día se ganó el trono delante de España. Trono que va camino de perder, porque no ha sido capaz de mantener con sus acciones el discurso del 17. Y eso es lo que está detrás de esa falta de significado del acto de ayer. Es decir, cuando la deslegitimación del régimen del 78 alcanza a la monarquía, es la propia monarquía y no necesariamente el resto de entramado del régimen del 78 el que está en riesgo. Ante una crisis de régimen, es muy posible que Pedro Sánchez quiera vender una república definida como la ausencia de rey como la solución a la crisis de régimen provocada por los mismos políticos del régimen del 78. ¿No estás de acuerdo, Javier? Bueno, ¿qué es? Ahora que comenten ellos, tú acaba tu exposición. La monarquía debe estar por encima de los políticos, lo cual significa que debe estar incluso hasta por encima de la Constitución. Recordemos que Juan Carlos no la juró. ¿Qué quiere esto decir? Que la monarquía no debe ligar su futuro a la continuidad de la Constitución del 78. Porque evidentemente la Constitución del 78 es tan mala que evidentemente es temporal. Y es un error del monarca ligar la monarquía a la fidelidad a la Constitución, a la continuidad de la Constitución. Porque cuando cambie la Constitución, entonces la monarquía estará en riesgo. Una cosa es cumplir sus deberes constitucionales, cosa que tampoco está haciendo, y otra cosa es ligar la constitución de la monarquía a la existencia de la actual constitución y de nada más. La monarquía, para ser permanente, debe estar ligada a lo permanente. Y lo permanente aquí es la nación española. No el actual Estado español, no la Constitución. Y por ahí es por donde el rey tiró en el año 17. Y ese es el camino del que se ha retirado. Y ese es el gran problema de la monarquía de España. Volviendo a analizar las palabras de Pedro Sánchez en el discurso de Pedro Sánchez ayer, cuando la entrega de la orden de Carlos III, le dice: cuente usted con la lealtad
del gobierno. Le debió recorrer un escalofrío por la espalda al rey. Pero ¿quién es usted para declarar lealtad al rey de España en nombre del gobierno, poder ejecutivo de España? De hecho, cuando está pronunciando esa frase, dice, cuente usted con el apoyo del gobierno. Ahí lo que Pedro Sánchez está diciendo es, hoy te doy mi lealtad, pero mañana te la puedo quitar. Porque estoy explícitamente declarando que tienes mi lealtad. No debe un presidente del gobierno que realmente sea leal a la corona española hacer explícito que el gobierno es leal a la corona española. Ya se supone. Si no lo es, usted no puede estar ahí. Esta es la verdadera importancia del discurso de Sánchez ayer. El sistema del 78 está cogido con alfileres. Y bueno, pues esto viene, ya voy a terminar. Esto viene de los que hicieron la Constitución, de los padres de la Constitución. ¿Qué hicieron? Pues una burda y mera copia de la Constitución alemana. ¿Y en qué está basada la Constitución alemana? Pues en el derecho alemán basado en el idealismo alemán. Es decir, puro formalismo. El otro día me criticaban en otro canal de internet porque yo en un programa de debates abiertos había dicho que en España no hay representantes en el Parlamento. Y me escribieron, oye, léete la Constitución porque la Constitución dice que sí hay representantes. Hasta ahí llega la ignorancia, ¿no? Es decir, es que ese es el error precisamente de la Constitución. No por el hecho de escribir que hay representantes significa que los haya, sino que para que una ley se cumpla, el propio sistema jurídico tiene que proveer de los instrumentos necesarios para que esa ley pueda cumplirse. Y si no, la ley no se cumple. Si el rey tiene la función de arbitrar entre las fuerzas políticas, el rey tiene que tener explícitos y claros las herramientas, los instrumentos necesarios para poder ejercer esa misión, esa función de arbitraje. Y la Constitución no se los da. El rey, en el año 17, sin instrumento legal ninguno, tiró de la legitimidad. Se erigió en representante del interés mayoritario de la nación española. Justo de lo que se ha retirado en los años posteriores, él sabrá por qué. Este es el problema de España y de la monarquía española. Pues sí, Héctor, ahora le voy a pasar la palabra a Javier, que creo que en alguna de las afirmaciones que has hecho no estaba del todo de acuerdo, pero solo quiero recordaros el titular de ABC al respecto de esa jura. ABC, el que se supone diario monárquico por antonomasia de España, decía algo así como no recuerdo las palabras exactas, pero más o menos, la princesa Leonor hereda la Constitución. En fin, ahí ya está todo dicho, ¿no? O sea, ella es la heredera de la Constitución, no de la monarquía hispánica, ¿no? Javier, con eso me llama mucho la atención, precisamente con lo que acabas de decir de la portada de ABC, algo que comentaba también el amigo Ciriaco de la Orden Posca en Twitter, que comentaba, haciendo un comentario, esa portada de ABC daba en la diana: siempre la Constitución, nunca España. Total, totalmente. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esta obsesión con la Constitución y esta obsesión de
esconder que la nación es previa a la Constitución, que sin nación no hay Constitución posible. Y suscribo prácticamente todo lo que ha comentado Héctor en su anterior intervención. El único punto en el que sí que disiento es en el de la posibilidad de que Pedro Sánchez impulse el cambio de un cambio de modelo de Estado de monarquía a república. Yo soy muy escéptico al respecto. Yo creo que van mal los tiros por el proyecto que por el proyecto federal que estableció José Antonio Zarzalejos y Manuel Cruz en aquel artículo que publicaron en el confidencial.com y que titularon La hora del rey por una monarquía federal. O sea, una monarquía en la que el rey siga teniendo su corona, pero que su papel se difumine aún más y que, una vez concluido, como hemos dicho ya tantas veces aquí en debates abiertos televisión, una vez concluido el reparto de las tajadas del Estado, comience el reparto de las tajadas de la nación y que eso sea lo que dé lugar a la federalización final material de España. El objetivo, el desarrollo de la Constitución española, el objetivo de todos los actores políticos en España para el desarrollo de la Constitución es solo uno: el mantenimiento de sus redes clientelares. Esto lo consigue mediante la multiplicación de cargos y mediante la multiplicación de presupuestos. Control de gasto, control de pasta. Tener dinero que repartir y con el que comprar votos. Esto es lo que impulsa de forma material la federalización, además del impulso político que le imprime ya la propia Constitución española a este proceso federalizante. Pero me gustaría volver a lo que comentaba Héctor acerca de la jura de la Constitución por parte de la chica Leonor y la jura de la Constitución que hizo también Felipe cuando cumplió su mayoría de edad. Aquí hay un punto que es fundamental al que ha hecho Héctor referencia y es que la corona, si liga su futuro al de la Constitución, está dictando su propia sentencia de muerte. Porque la Constitución va a ser finita, va a tener una vida finita, no va a ser eterna ni inmortal, va a tener una vida, va a morir y ya veremos qué es lo que hay después. Ya sabemos qué es lo que proyectan los malos, a ver si nosotros los buenos conseguimos establecer la libertad política y la libre elección del gobierno y de los representantes naturales de los gobernados en dos elecciones separadas mediante dos urnas separadas. Pero bueno, eso es otro tema. Donde voy es el tema de la vinculación de la corona a la Constitución. La Constitución va a morir. Es un error por parte de la corona vincular su futuro al del régimen. Ha hecho una muy oportuna observación, Héctor, respecto a la jura, y es que Juan Carlos nunca llegó a jurar la Constitución. Sí que juró los principios fundamentales del movimiento de la dictadura del general Franco, pero posteriormente, cuando la Constitución fue promulgada, no le juró lealtad a la Constitución. Yo estoy de acuerdo con Héctor en que es un error que el rey jure lealtad a la Constitución. Y voy a decir por qué. Creo que la Constitución establece que el heredero, cuando cumple la mayoría de edad, tiene que jurar la lealtad a la Constitución. Yo creo que eso es un error muy importante, no de los constituyentes, de los redactores de la Constitución, sino un error hacia la monarquía, que la monarquía hubiera aceptado eso o que la monarquía no moviera hilos en la sombra para modificar eso, por las razones que ha expuesto Héctor. Que si se vincula a la Constitución, puede acabar la monarquía con el término de la Constitución. Y voy a dar otro apunte más para justificar que esto no sea así. ¿Y por qué considero que es un error que jure lealtad a la Constitución? El rey no es un poder constituido, que es lo que contiene la Constitución, y tampoco es un poder constituyente,
que es la fuerza política creadora de la Constitución. Si no es poder constituido y no es poder constituyente, el rey es otra cosa. Si le jura lealtad a un poder constituido, el rey está jurando lealtad y vinculando su futuro, como acertadamente ha dicho Héctor, al futuro de la cosa a la que ha jurado lealtad. Está poniendo en juego no solo su corona, sino la dinastía. Y no olvidemos, tengamos siempre presente cuáles son los objetivos que tiene siempre un rey en mente. El rey tiene un objetivo político colosal siempre presente, a diario, todos los días de la semana, de todos los días del año, desde que se levanta hasta que se acuesta, que es la permanencia de la corona en sus sienes y la sucesión en su heredero. Eso es lo único que le importa a un rey en estos momentos. Y el rey lo único que tiene presente es: yo tengo que hacer lo que sea necesario para asegurarme el mantenimiento de la corona y el mantenimiento de mi dinastía. Esto es, que mi heredera Leonor, llegado el momento, herede la corona y sea reina de España. Pero jurarle lealtad a la Constitución compromete muy gravemente ese futuro, desde mi punto de vista. Muy gravemente. Porque, de hecho, el régimen creo que es algo que está a la vista de todos. Tiene los días contados. No sabemos cuánto va a durar. Lo hemos dicho aquí muchas veces desde hace años. El régimen del 78 está muerto. Solo hace falta el sepulturero que le dé sepultura. Esto no es sostenible indefinidamente. Y si la monarquía tiene intención de continuar, el único medio por el que podría llegar a tener continuidad una vez finiquitado el régimen del 78 sería que vincule su futuro al de la nación política española. Ese es el único medio por el que podría llegar a albergar esperanza de tener continuidad en España. Porque si queda alguna traza de utilidad en la institución monárquica, es el del mantenimiento de la unidad y de la integridad de la nación política. Si la monarquía no es capaz, no es útil para realizar esa tarea, entonces la monarquía es un estorbo que habrá que destruir, igual que habrá que destruir el régimen del 78. Gracias, Javier. Vamos a escuchar a Iván. Iván, si quieres comentar de la monarquía, pero también puedes retomar allí donde sí. Te interrumpí sobre el tema de lo que incluye ese acuerdo con el OEC. Es que hay muchas cosas que se han quedado ahí, ¿no? Y que han ido saliendo también con las intervenciones de mis compañeros. Sí, bueno, lo de RCE simplemente es que ese comunicado pues habla de que la amnistía se amplía a todo el entorno, incluido CRE, CDR, Tsunami Democratic, y es ese entorno del que hablo, que tuvo la oportunidad Pedro Sánchez de enfrentarse en 2019 ante esos actos vandálicos, violentos, de esa revolución de color violenta que vivimos en 2019 después de la decisión del Tribunal Supremo de la sentencia de sedición por parte del Tribunal Supremo y todo ese intento de amedrentar, ¿no?, de alguna forma, pero también digamos que ahí el independentismo perdió ya legitimidad por esos actos ya violentos, ¿no?, cuando ellos venían defendiendo ser pacíficos y todo esto, ¿no? Entonces, cuando salió la parte, digamos, más violenta de todo este movimiento independentista. Yo creo que ahí Pedro Sánchez tuvo una oportunidad tremenda para acabar con eso, y ahora, por tomar el camino que antes se ha referido Javier, al final lo que va a hacer es amnistiarlos. Eso es lo que quería decir.
Con referencia a lo que han comentado mis compañeros, porque es lo más cercano que me pilla del debate, en referencia al rey que no juró la Constitución, obviamente, es que el rey la sancionó. ¿Por qué? Porque la Constitución es la octava ley fundamental del reino del franquismo. Entonces, el rey ya juró las leyes fundamentales, no tiene que jurar la Constitución, el rey de España, Juan Carlos, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo, y eso denota, indica, señala la procedencia del régimen llamado del 78, que no es más que una continuación, una reforma del régimen franquista, ¿de acuerdo? ¿En qué momento se dejó de jurar las leyes fundamentales del franquismo? Pues obviamente en esa misma transición se puso de relieve la necesidad de homologarse a Europa y dejar atrás el franquismo, pero no dejar atrás el franquismo en tanto que reforma del franquismo, sino dejar atrás todo lo que se pudiera identificar con el franquismo. Y entonces la Constitución se convirtió en ese sustituto a las leyes fundamentales del reino, y cuando el padre de Leonor, Felipe, el actual rey de España, Felipe VI, siendo príncipe y en el acto que tuvo en sus 18 cumpleaños, el discurso, que es el mismo calcado al juramento de Felipe, que es calcado al juramento de Leonor, calcado, lo he comprobado, y es calcado, jura la Constitución. Y dijo ayer Leonor y dijo el rey Felipe, que jura, literal no lo voy a decir, pero lo tengo por aquí apuntado, más o menos, además con algún desarrollo que hago, jura desempeñar fielmente sus funciones, ¿no? Y esas funciones las divide, veo o concluyo que las divide en tres pilares, ¿no? Que constituyen la base del orden político español, ¿no? Su función de hacer guardar y guardar la Constitución, vale, pero vamos a esos tres pilares, ¿vale? Que es los derechos de los individuos, de los ciudadanos, y los derechos de las comunidades autónomas. Los derechos de los ciudadanos y los derechos de las comunidades autónomas. Algo que me parece absolutamente absolutamente o contradictorio. O los derechos de los ciudadanos o los derechos de las comunidades autónomas. Porque todos sabemos que la Revolución Francesa es la que implanta los derechos de los ciudadanos y se basa en el ciudadano y en los ciudadanos, rompen con todo tipo de privilegios y derechos territoriales para poner al ciudadano como eje central al que se dirige la política. Y todos sabemos que los departamentos y las provincias francesas tiran líneas con regla y cartabón, cargándose todos esos territorios que naturalmente durante la Edad Media se habían formado, y basándose en que la capital de esas provincias, que son delegaciones del gobierno para estar presentes en todo el territorio, tiene que estar el pueblo, la población más lejana a esa delegación del gobierno situada en la capital de provincia, tiene que estar a una hora de caballo, independientemente de que anteriormente esa población hubiera estado ligada históricamente a esa capital. Por tanto, el territorio histórico, regional, y aquí da igual, aquí lo que se le da es la primacía al ciudadano. Estoy hablando del nacimiento de la nación política vista desde el punto de vista contemporáneo, ¿vale? Y al fin y al cabo, en la cual hoy seguimos viviendo bajo ese paradigma. Sin embargo, aquí se quiere dar derechos a las comunidades autónomas, a los territorios. Y cuando tú le das un derecho a los territorios, estás poniendo muchas veces por encima al territorio que del ciudadano. Y estás supeditando
o estás poniendo de relieve a ese territorio sobre los derechos de los ciudadanos. Además de esos dos pilares, que es para la monarquía el orden político, la monarquía obviamente se pone a ella como pilar, y por eso dice que también otra de sus funciones es su fidelidad al rey, porque el rey sería ese otro pilar. Por tanto, para la Casa Real, la monarquía, los pilares del orden político son los ciudadanos, las comunidades autónomas y la monarquía. Obviamente no van a descartarse ellos. Entonces, yo con esto lo que quiero decir es que, y yo creo que lo han comentado antes mis compañeros que van en la línea, el posicionamiento de la monarquía actualmente y ya desde hace varias décadas está absolutamente aceptando el orden político que surgió con el régimen de 78 y que nos está llevando a este desastre. La propia Constitución española nos está llevando a este desastre porque es partícipe y todo lo que está pasando ahora es una consecución lógica de esa Constitución y de ese orden político implantado en el régimen del 78. Quería comentar que además, y es una cosa que se la escuché también, quizá venía de antes ya, pero se la escuché también en la anterior, en la investidura de 2020, cuando invistieron a Pedro Sánchez en enero del 2020, el discurso de Felipe en el Congreso, habló de los intereses generales. Antes he hablado del interés general, porque según la teoría de Rousseau, cuando hay una sociedad, una nación, ¿no?, hay un interés general. Esa pluralidad, ese intereses generales ya denota o marca o acepta de alguna forma la plurinacionalidad de España. Son cosas que se hacen con el lenguaje que llevan implícito en el discurso de la monarquía la plurinacionalidad española. Por tanto, la monarquía hoy por hoy yo la veo contraria a los intereses de la nación. Javier Torres antes ha dicho que si no se sitúa para defender la nación, pues entonces es algo a destruir, ¿no? como lo son el resto de los enemigos de la nación que hoy están en la clase política española. Y bueno, luego sí que no vi nada del lenguaje inclusivo en el discurso de Leonor, no vi nada del lenguaje inclusivo, ni tampoco vi que hablase en otros idiomas dentro de su discurso que no fueran el español, ni ningún idioma cooficial, de los cooficiales que hay en España. Cosa que sí hizo Francín Armengol, que metió con calzador, citando a tres autores en su discurso, de origen vasco, gallego y valenciano, catalán, ¿no?, hablando en dialecto de catalán valenciano, me voy a meter en debate. Metiendo con calzador citas de estas tres personas hablando en esos idiomas cooficiales. ¿Por qué? Pues porque esto también está marcando una intención que ya veíamos, ¿no? Porque la misma Francina Armengol hace ya un mes o más ya anunció que en el Congreso de Diputados se iba a hablar en esos idiomas. O sea, yo lo que estoy viendo aquí es constantemente quizá Francina Armengol con más empeño, obviamente, viniendo del PSOE que la princesa de Asturias, pero yo lo que veo aquí es una aceptación de un Estado plurinacional completamente, que obviamente incluso ya viene la propia Constitución que ha jurado, ¿no? Entonces, yo de ese acto que vi, pues de ese acto vi un acto puro del régimen del 78 y la monarquía me parece una monarquía absolutamente solapada, absolutamente en la línea de esos pilares del régimen 78, donde es ella misma la monarquía, quiere estar y que no haya ninguna duda de que es parte de ese régimen del 78, ni está por encima ni está por debajo, ni si ella quiere estar ahí y ser un pilar más, como lo son las comunidades autónomas y ellos dicen los ciudadanos. Pero voy a decir el verdadero pilar del régimen del 78. El verdadero pilar del régimen del 78 son los partidos. Porque esa reforma del franquismo, que es el régimen del 78, es una reforma
que transicionó de un régimen de partido único o personal, de Franco, personalista, en un régimen, o de caudillo, en un régimen de partidos donde en vez de un caudillo iba a haber unos cuantos caudillos que eran los jefes de los partidos. Y esos jefes de los partidos son los que hoy tienen el poder constituyente en España, que son los poderes constituidos. Y ellos y el destino de España, si no se acaba con el régimen del Estado de Derecho o con este orden partidocrático político, serán los que tendrán el poder del destino del Estado y posiblemente también de la nación española. Así que, bueno, con esto también que sirva un poco porque yo saco un poco a la monarquía de tener la capacidad de tener alguna... Obviamente, la monarquía tiene posibilidad de hacer cosas. Yo ya lo dije en el anterior programa. Puede jugar, pero no va a concluir nada. Ninguna de sus decisiones ni ninguna contradicción que haga con sus actos políticos a los partidos o a lo que quiere, en este caso, Pedro Sánchez con la amnistía, va a concluir nada, ni lo va a dejar dar por sentado. Esto es así, punto, ¿no? Sí. Si la monarquía contradice a la voluntad del bloque de federalista, pues la monarquía va a tener que ir a pelear y ponerse una trinchera a luchar. No estoy hablando metafóricamente, no estoy hablando de Está claro, Iván. Yo creo que vamos a dejar aquí ya el tema de la monarquía y de lo que puede hacer, porque casi eso nos da para otro programa, que si queréis un día hacemos uno en concreto sobre el papel de la monarquía y el futuro que tiene la monarquía en España. Y llevamos hora y media ya pasada y vamos a abreviar la parte final que yo quería que tratarais. Bueno, yo creo ahora mismo que el pescado ya está vendido, que sea un pescado podrido y lleno de anisakis, y que, bueno, pues esos, aunque de vez en cuando todavía algún periodista dice que no, que en el último momento va a pasar algo y no se va a hacer la investidura, yo creo que va a haber ley de amnistía y va a haber investidura de Pedro Sánchez. Y entonces la cuestión que yo quería plantearos es qué respuesta se le puede dar a este proceso de amnistía. Por un lado, la respuesta institucional. Yo estoy viendo, bueno, pues estaban los que opinaban que el rey haría algo, incluso el ejército, otros, bueno, que luego a lo mejor el Tribunal Constitucional. Hoy hemos visto que 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son los nombrados a propuesta del PP, pues han dicho que hay que hacer un pleno extraordinario para ir contra la amnistía, pero hay que recordar que estos 8 vocales son minoría, ¿no? Hay, creo, otros 12 que son de, digamos, del otro bando, ¿no? Porque también en el Poder Judicial se reproducen estos dos bandos de los que ya habéis hablado, ¿no? De estos dos bandos políticos, porque los partidos políticos efectivamente lo han colonizado todo en España. Entonces, por un lado, si veis que hay alguna posibilidad de respuesta institucional, y en segundo lugar, si hay alguna posibilidad de respuesta de la nación, del pueblo, por hablar de forma llana. Me ha llegado una cosa que publica hoy Libertad Digital, no sé qué recorrido tiene eso, de un modelo de demanda que piden que todo el mundo presente en tribunales y tal contra esta ley de amnistía. Me acaba de llegar, no lo he podido ni mirar, yo creo que tiene poco recorrido eso, pero bueno, a escucharos qué creéis vosotros que se puede hacer institucionalmente, de la oposición, los jueces, qué sé yo, y qué es que podemos hacer nosotros, los paisanos, digamos. ¿Quién quiere empezar? Héctor, si quieres, que creo que es el que llevaba más rato sin hablar. Y con esto vamos terminando porque se nos va a ir ya a las 2 horas dentro de poco. Así que adelante, Héctor, te escuchamos. Sí, para ser muy claro, reacción institucional por parte de las instituciones del régimen de 78, ninguna. Pero es que, pero absolutamente ninguna. O sea, es que no hay... pero ninguna posibilidad en absoluto. Por parte de fuera, tampoco ninguna. Sánchez está totalmente entregado a lo que le dicen desde fuera que tiene que hacer.
siguiendo siempre los dictámenes de la Unión Europea y de la Agenda 2030, entonces de fuera tampoco es posible esperar absolutamente nada. Lo único que queda es la nación. Que la nación se dé cuenta del régimen político en el que vivimos, que no es una democracia, ¿no? Y por tanto empiece el proceso de deslegitimación. O sea, tiene que empezarse a decir, mire usted, señor presidente del gobierno, nosotros le obedecemos porque usted controla la agencia tributaria y porque usted controla a la policía. Y con ambos instrumentos usted nos puede meter un estacazo en la cabeza, físico o económico, a cada uno de nosotros. Y esa es la única razón por la que le obedecemos a usted. En el momento en que esta idea se empiece a instaurar en el seno de la sociedad, es cuando el sistema puede derribarse, puede venirse abajo como un castillo de naipes. Lo primero que hay que hacer, no votar. Que no sea un poder legítimo. Que eso no es lo que ha votado la gente. Este gobierno que va a salir de esta investidura tampoco es lo que ha votado la gente, porque la gente no puede decidir nada con el voto. Pero hay que hacerlo explícito. Y la manera de hacerlo explícito es no ir a votar, ni por unos ni por otros. Porque en el momento en que cada uno de nosotros, dominado por nuestra ideología, siga diciendo, voy a ir a votar porque es que si no gana el PSOE, voy a ir a votar a Pedro Sánchez o a Sumar porque es que si no va a gobernar la derecha, en el momento en que cada uno de los españoles entra en ese juego, ese español ha dejado de ser libre y está ejerciendo acciones políticas que van en contra de sus intereses personales como individuo, en contra de sus intereses colectivos como nación, y está realizando acciones políticas que van en favor de intereses de la oligarquía política, que van en contra de los intereses suyos propios. Y esto es lo que hay que hacer entender a la gente. Que cada vez que depositamos un voto en la urna bajo el régimen del 78, estamos colocando un clavito más en el ataúd de la nación española. Vale ya de decir, no voy a ir a votar porque es que si no solo van a votar los del otro, te va a dar exactamente igual. No hay diferencia en términos prácticos en ninguno de los partidos políticos del régimen del 78. Todos son los mismos, todos son hijos de quien les paga y quien les paga es el Estado. No hay libertad política, no hay diferencia real entre los partidos políticos. Las distintas ideologías que cada partido político esgrime no es más que una trampa y un instrumento para ganarse a una parte de la sociedad española y seguir dando legitimidad al régimen de la oligarquía de partidos. Lo que hay que hacer es darse cuenta del juego político y empezar por no ir a votar. Y ser conscientes de que obedecemos al régimen, independientemente del gobierno, del color, del partido que sea que esté en ese momento, únicamente no porque lo apoye la ley, la Constitución, a la cual tampoco concedemos legitimidad, sino únicamente cubierto por la fuerza. En el momento en que no tengas fuerza, no te obedeceremos. Te obedecemos únicamente porque tienes la estaca y el auto de embargo en la mano. Y solamente por eso. Porque no te reconocemos legitimidad. Y es por ahí por donde hay que empezar a conquistar la hegemonía cultural de la libertad política colectiva. En el momento en que sigamos votando, es imposible que ningún español sea libre
políticamente hablando. No se conquistarán las libertades, seguiremos teniendo únicamente las libertades que la oligarquía política desea que tengamos hasta donde desee que las tengamos y cuando desee que las tengamos. Y cuando le convenga, las retirará, como vimos durante la pandemia. Que las retiraron y no hay ningún político en la cárcel. Hemos visto cuando los jueces han prevaricado declarando constitucionales cosas que no lo son, ya no hablo de la amnistía, hablo de la igualdad de género entre los españoles, y bueno, pues en un sistema democrático esos jueces seguramente no hubiesen actuado de esa manera, y si hubiesen actuado de esa manera hubiesen sido procesados por prevaricación por parte de sus propios compañeros, de un tribunal formado por sus propios compañeros. Pero si no hay ningún político en la cárcel y no hay ningún juez prevaricador en la cárcel, es porque el sistema es una oligarquía que se retroalimenta. Y esto es los ciudadanos, lo que los ciudadanos tienen que entender. Y no seguir otorgándole legitimidad al régimen político con su voto. Mucho ojo, el rey no se presenta a una elección. Muchas gracias, Héctor. Pues quien quiera de vosotros, Iván o Javier, ¿a quién le apetece comentar si hay alguna forma de respuesta institucional y si él ve alguna forma de respuesta de la nación, una respuesta popular a todo este proceso? ¿Quién de los dos se anima a hablar primero? Pues yo mismo, si os parece. Venga, adelante. Muy bien. Yo dudo mucho de que pueda haber una respuesta institucional que tenga efectos materiales. Por supuesto, va a haber una respuesta por parte, por ejemplo, de Vox o del PP, que hará su comedia de actor 78ista bueno, pero que no tendrán, en cualquier caso, ni la comedia del PP ni la acción de Vox, ninguno de los dos tendrá consecuencias materiales tangibles en cuanto al recorrido de la tramitación de la ley de amnistía. Una vez tramitada, el rey la firmará del mismo modo que anteriormente firmó los indultos, firmó la derogación del delito de sedición, firmará la ley de amnistía, y esto será la antesala de firmar la convocatoria de referéndums de autodeterminación con otro nombre, con el formato que le quieran dar, para disfrazarlo de lo que les convenga en el momento político en el que se lo saquen de la chistera, y lo hará. Porque, como muy brillantemente ha dicho anteriormente Héctor, hace un par de intervenciones, el rey Felipe no ha sabido sostener con sus actos su discurso del 3 de octubre de 2017. No lo ha hecho. Y si no lo ha hecho hasta ahora, es previsible, no es descabellado aventurar, que va a continuar en la misma tónica. Seguirá sin sostener ese discurso con sus actos. Aquello quedó atrás. El capital político que acumuló con aquel discurso fue totalmente dilapidado. No queda ni rastro de aquel discurso, más que el recuerdo que pueden hacer los medios de comunicación cada 3 de octubre para manchar páginas y ocupar espacios con los que ensalzar a la corona y adular a su titular. Has comentado, Cristóbal, algo que me ha llamado mucho la atención, esto de esta iniciativa de un medio de comunicación que presenta a su audiencia un modelo para impugnar esta eventual ley de amnistía. Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo se va a impugnar algo que no existe? Sí, sí. Un modelo de demanda para cuando se apruebe la ley de amnistía, presentarlo a los tribunales y tal. Bueno, a mí me acaba de llegar, no he tenido tiempo tampoco de ver muy bien a qué se refieren, creo que es algo que ha preparado un abogado, pero yo, sí me es, ha pasado a... Es la primera noticia que tengo al respecto, pero el primer diagnóstico que hago yo de eso a bote pronto es que eso es un entretenimiento para las masas. Entretener a las masas para que no tengan una reacción tangible, material, que ponga freno a esta deriva
loca, a esta espiral de autodestrucción en la que ha entrado el régimen del 78. Y me gustaría, al hilo de lo que ha comentado Héctor en su última intervención, apuntar cuál es desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista no, yo creo que esa es la realidad, cuál es la razón profunda por la que Pedro Sánchez ha defendido una eventual próxima ley de amnistía y por la que se va a aprobar una ley de amnistía para los rebeldes de la Generalidad. ¿Cuál es la razón profunda de esta amnistía? ¿Por qué se va a producir? Pues esta amnistía se va a producir porque el régimen del 78 impide a los gobernados elegir de forma directa a su gobierno. Pedro Sánchez necesita comprar los votos de los diputados electores que sí eligen al gobierno. Porque los votantes no eligen, los diputados sí eligen. Los únicos electores que hay en España son los 350 señoras y señores que se sientan en el Congreso de los Diputados. Del mismo modo que el Sacro Imperio Germánico, pues solo tenía media docena de electores para elegir al emperador. Muy bien. Pues esta es la razón profunda de la amnistía. Que los ciudadanos no pueden elegir a su gobierno, que son otros quienes eligen a su gobierno y que quien quiere ser investido del poder del gobierno tiene que comprar a los electores y los compra mediante esta ley de amnistía. Y esto es lo más relevante que quería decir acerca de esta cuestión de la razón profunda de la amnistía. Y quería apuntar ya para acabar una cuestión acerca de sobre la reacción institucional que apuntaba Cristóbal. La de estos vocales del Consejo General del Poder Judicial que han tenido esta iniciativa de... Lo tengo por aquí. Han pedido un pleno. Que han pedido de forma urgente un pleno para debatir sobre la amnistía y alguien, parece ser que un vocal o varios vocales, no lo sé, han realizado declaraciones a los medios de comunicación afirmando que una eventual amnistía supondría la abolición del Estado de Derecho en España. Yo creo que los vocales del Poder Judicial y las magistraturas del Poder Judicial en general deberían taparse un poco después de lo que hemos visto durante la epidemia de coronavirus, después de que hayamos visto que el Poder Judicial español no estuvo al nivel exigible de las altísimas y nobilísimas responsabilidades de las que están investidos, y permitieron que los demás poderes del Estado y que otros magistrados, compañeros suyos del Poder Judicial, violaran las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Y lo han hecho y han mirado para otro lado. No han tomado ni una sola acción. No han promovido ni una sola diligencia para investigar si alguien dentro de los tres poderes del Estado haya podido cometer algún delito al violar la Constitución, como el Tribunal Constitucional ha sentenciado que han hecho en cuatro sentencias distintas. Así que yo del Poder Judicial no espero absolutamente nada. Absolutamente nada. A mí, yo aplaudiría enormemente si de repente estos ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial se plantaran, denunciaran que la amnistía es un acto de barbarie política, que esto es una barbaridad, que esto es fomentar la rebelión contra la nación, que esto es el traslado del golpe de la nación de Barcelona al Palacio de la Moncloa, pero que lo hicieran de una forma tangible, no con unas palabras en un papel, ni con unas declaraciones a los medios de comunicación, no, con un acto político, material, tangible y fáctico, que se levanten y se vayan del Consejo General del Poder Judicial, que dimitan en bloque, que digan, aquí se queda el régimen del 78. Nosotros nos negamos a cooperar en esta farsa, porque esto es una farsa dispuesta para satisfacer las ambiciones privadas y personales del señor Pedro Sánchez. No lo vamos a ver, Javier, después de soñar Me temo que no.
Temo que no. Muchísimas gracias, Javier. Nos queda escuchar a Iván sobre esas posibles respuestas institucionales y respuestas populares, si es que hay alguna vía en que los españoles podamos defendernos de este ataque. Adelante, Iván, te escuchamos. Bueno, yo en principio quería matizar una parte del discurso de Javier. En principio estoy absolutamente de acuerdo con que la causa raíz de lo que está pasando es que los gobernados no eligen al gobierno, no hay elección. Entonces, es Pedro Sánchez el que tiene que comprar voluntades, obviamente, en otros partidos para que le den. Pero ha dicho una cosa, Javier, que yo, en mi opinión, no es tal. Es decir, que él ha dicho que los que eligen son los 350 diputados. Yo no creo que los 350 diputados elijan, sino que los que eligen son los jefes de los partidos. Esos diputados son elegidos por los jefes de los partidos y esos diputados lo que hacen es obedecer a la voluntad del jefe de partido. Entonces, esos diputados lo que hacen es apretar en bloque, de forma unánime, lo que su jefe de partido dice. O sea, es peor todavía. Ojalá fuera lo que has dicho tú. Ojalá, ¿no? Es peor todavía. Y con esto también quiero decir que la monarquía que tenemos no es una monarquía parlamentaria, porque los diputados no tienen autonomía propia, no hay un parlamento, es una monarquía de partidos, ¿vale? Porque el poder está en el partido, en el jefe de los partidos. Los diputados simplemente son la cuota de poder que contiene, ¿no?, cada partido. Entonces, si hay una solución institucional, fuera de instituciones, mira, a corto plazo, fuera de las instituciones, no veo ningún tipo de solución. Así, tal cual, solución. Lo que veo son respuestas parciales, como hemos tenido en manifestaciones, que también llamar esas manifestaciones fuera de las instituciones, pues hay que ver, hay que cogerlo así un poco en pinzas, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí han estado los partidos presidiendo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una fuerza civil que desborda incluso muchas veces a esos propios partidos. Yo ya sé que la mayor parte de esos manifestantes van a votar a Vox o al PP, de los que han acudido a las manifestaciones. Pero esas respuestas que se hacen en la calle, en la sociedad civil, ese músculo que se saca y respuestas que se pueden ver también de indignación ante hechos políticos, que las va a ver parciales, los partidos van a acogerlas para imprimirlas en su política. Y eso lo que va a provocar es un... No, no quiero decir que la solución sea institucional, sino que hay una dialéctica entre sociedad civil y partidos, que no es una dialéctica democrática, es una dialéctica de legitimidad, de identificación. Entonces, por ejemplo, el 8 de octubre, sin el 8 de octubre, Vox no sería lo que es hoy. Sin el 15 de mayo, Podemos no existiría. Entonces, el régimen tiene la necesidad, a través de los partidos, de neutralizar a las masas que están disconformes con lo que está pasando en el régimen del 78. Y los partidos, entonces, tienen la necesidad, el partido que se encarga de neutralizar a esa masa, tiene la necesidad de identificarse con ella y de producir, en la medida de lo posible, sin romper la naturaleza tampoco, de la partidocracia, reproducirlo en la política, aunque sea solo a nivel discursivo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que institucionalmente lo que sí que se puede producir es un desgaste por la lucha y por la pelea entre unos y otros. Yo llevo señalando años ya que no hay consenso en España, aunque ahora mismo sí que veo un poder constituyente en uno de los bloques, que es este bloque amnistiador y amnistiado a la vez, porque unos están juntos los amnistiadores de los amnistiados, pero creo que pueden pasar cosas en la, y que puede haber oposición y que desgaste un bloque a otro, pero civilmente, hoy por hoy, no. ¿Qué tiene que pasar para que se mueva la gente?
Lo que tiene que pasar es una deslegitimación del Estado, ni siquiera del régimen del 78, del Estado. Es decir, que el Estado no sea capaz de solventar la vida de las personas. Mientras las personas tengan y sientan más o menos garantizada su pensión y que sepan que van a dejar de trabajar y van a cobrar una pensión y hasta la muerte van a vivir con seguridad. Mientras las personas sepan que van a ir al médico y aunque haya disminuido, haya empeorado el servicio de salud pública, pero mientras que la gente sepa que hay un seguro, un servicio de salud pública para ellos, mientras que la gente vea que el Estado hoy solventa la vida de las personas, mientras que la gente siga recibiendo la posibilidad de trabajar a través del Estado, porque el Estado es capaz de crear empleo público, directamente creando deuda pública y de la nada, ¿no? Pero bueno, mientras que la gente vea que el Estado le sigue dando cosas, la gente no se va a mover o no van a ser los suficientes. Pero cuando colapse, que yo creo que algún día tendrá que colapsar, porque nada es eterno, y además yo creo que esto no puede durar hasta el infinito. Cuando colapse el Estado del bienestar, yo creo que sí que va a haber posibilidad de que la gente se movilice. Y es muy importante que ya empiecen a circular estas ideas políticas, porque lo próximo que tenga que constituirse tenga que ser una república constitucional, democracia formal, en la cual haya separación de poderes, representación política, y que con eso estará asegurada la unidad nacional y estará asegurado el interés mayoritario, estará asegurado en las instituciones, pero siempre ese interés no podrá rebasar los límites constitucionales y materiales de la nación española, ni del Estado nacional, y tampoco de los derechos que se consideren constitucionales, ¿no? Los derechos sociales y los derechos individuales. Por tanto, esa garantía institucional, que no existe hoy, es la que hay que implantar. Y cuando la gente se entere, esa idea llegue a las personas y además haya un caldo de cultivo para que la gente se movilice, que hoy no existe, pero sí que existe la capacidad institucional de desgastarse las instituciones, de que la lucha por el poder, que uno diga A y el otro diga B, todo eso desgaste, pues también provoque una crisis política, que si luego sobreviene una crisis económica y una insolvencia estatal, yo creo que va a haber un clima perfecto para un cambio. Pero vaya, no creáis que eso va a ser... Va a ser maravilloso, porque estoy aquí presentando un momento bastante crítico, incluso para la vida de la gente. O sea, que yo creo que tiene que ser algo bastante trágico lo que tiene que ocurrir para mí. Pero es importante, porque algún día pasará, y es importante difundir estas ideas. Pues muchas gracias, Iván. Siempre lo digo, hay que estar preparados para el momento en que surja la ocasión, y eso es una de las labores que hacemos en este canal, propiciar que cuando surja la ocasión sepamos cómo actuar. Yo creo que sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos también cómo hay que hacerlo, y únicamente falta tener la masa crítica para poderlo llevar a cabo, y eso llegará en cualquier momento, a lo mejor mucho antes de lo que pensamos. Quiero daros las gracias a los tres, Iván, Héctor y Javier, como siempre. Sé que se nos quedan un montón de cosas, yo tenía aquí más cosas apuntadas. Habéis abierto además un montón de temas en vuestras intervenciones, pero no os preocupéis, llevamos ya 2 horas y haremos más programas, porque esto no va a terminar aquí. Y no os preocupéis tampoco de que nos repitamos, porque son ideas que hay que ir rondando, hay que ir dando vueltas alrededor de ella, afinándolas, profundizando, descubriendo nuevas tretas con las que el régimen
nos distrae, nos engaña, ¿no? Nos martiriza. Y yo creo que eso lo hacéis muy bien los tres y otros invitados de los que vienen aquí. Así que seguiremos machacando estas ideas y solamente pues daros las gracias una vez más a los tres y dar las gracias a todos los que habéis estado ahí en directo, ayudadnos a difundir. Alguno decía, moved más el canal de Telegram, pues ayudadnos a moverlo, comentad ahí, difundidlo entre vuestros conocidos, ponedlos por redes sociales y nada, disfrutad de lo que queda de día de todos los santos y muchas gracias y muy pronto estaremos con vosotros de nuevo. Hasta la próxima.